¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Seguimos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro. El campo ha dado muy buenas noticias en el año 2016, también en este año 2017, que ha comenzado, por supuesto, con todo y en donde muchos analistas aventuran muy buenas noticias y novedades para el sector productivo. Precisamente nosotros vamos a estar acompañándolo durante todo este año 2017 con las principales informaciones. Pero lo que sigue ahora es este tema que es muy importante para el sector productivo. Para el hombre de campo. Para nosotros es muy importante acercarnos a los directores técnicos. Desde Buenos Aires no podemos regular y conocer las realidades tan diversas que tiene nuestro país. Y en el caso particular de hoy estamos ofreciendo una herramienta de gestión de trámites online para facilitar todos los trámites relativos a la certificación. Uh-huh. Es una certificación que cualquier técnico con esta herramienta que ustedes están hablando, una herramienta online, puede acceder con información, por supuesto, y en este caso ustedes están hablando de cómo utilizarla. Sí, nosotros estamos buscando con esta nueva forma de tramitar la certificación de semillas, reducir los tiempos, lo estamos reduciendo a un 25% del tiempo original bajo el sistema tradicional, facilitarle la gestión al usuario del sistema, o sea, a los semilleros, y tener un mejor control del estado de los trámites por parte de los propios directores técnicos. Es decir, cualquier director técnico que inicia un trámite a través de este procedimiento puede ir gestionando y controlando cómo este avanza. Exactamente, lo gestionan directamente online y tienen un control perfecto del estado de avance de sus trámites. Bien, esto es importante porque dentro del Instituto Nacional de Semillas todo esto es lo que se viene, digamos. Este procedimiento para la cuestión de todos los trámites vinculados a la utilización, la manera en que se realiza y lo que es la semilla de uso propio. Sí, nosotros, imagínense, actualmente el promedio por año son entre 18 y 20 mil lotes que se inscriben. Eso genera un costo de correo, un costo de almacenamiento de archivos, que en la medida que lo podemos hacer en forma digital y reducir los tiempos, ayuda a que la semilla fiscalizada tenga más posibilidades de llegar al productor y abarata los costos también. Bien. Conforme entonces con la participación, este tipo de capacitaciones van rotando en diversos puntos del país. Sí, nosotros estamos, con la de hoy estamos muy conformes, ha habido una audiencia importante. Es una zona, el norte de Córdoba, que no habíamos tenido oportunidad de visitar. Uh-huh. Esta es ya la novena actividad que hacemos cuando iniciamos en marzo del año pasado. Y nuestra idea es seguir con otras zonas. Actualmente tenemos pensado ir hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y el oeste de Buenos Aires y la provincia de La Pampa también. Bueno, ustedes ven que los directores técnicos están realmente ávidos de la información, ¿no? Y sobre todo, ver de qué manera pueden facilitar, como ustedes les están ofreciendo con esta herramienta, todos los trámites. Sí, ellos están muy interesados con esto. La idea es que a partir de hoy, con un certificado que se emite, ellos ya puedan quedar capacitados para tramitarlo vía web. Y además incluimos otros temas, como hoy en el caso de calidad de semillas y algunas cuestiones relativas al registro de usuarios de semillas, que también son temas de interés del sector. Prácticamente esta capacitación es la primera que se realiza acá en el norte de Córdoba. El INASE se ha llegado hasta las instalaciones acá de la Sociedad Rural de Jesús María, gracias a un contacto que pudimos establecer con su gerente Oscar Nicolodi. Él precisamente nos abrió las puertas de este anfiteatro que nosotros podemos aprovechar como albergue para poder aprovechar esta capacitación. Es básicamente técnica, contable, donde pudimos apreciar que durante la mañana se estuvo desarrollando los aspectos técnicos que hacen a la inscripción de todos los lotes de semillero. Hoy por hoy, haciéndonos eco no solamente de la resolución 187, sino de los procedimientos que tiene dentro de la página del INASE que llevan cada uno de los paso a paso para poder realizar la inscripción de cada lote de semilla. Por un lado, eso, y por otro lado, la parte contable,
que la estarían asistiendo ahora al correr de la tarde, donde los contadores de acá de la zona de Jesús María se harían presente para poder hacerse eco también de las particularidades que hacen a la inscripción de los lotes de semillas y lotes autógamas normales. Todo esto porque, como usted decía, a partir de la resolución 187 ya hay una obligatoriedad para el productor a responder por esa semilla que se utiliza, ya no se puede hacer más en negro y en definitiva hay una serie de reglamentaciones que deben ajustarse para poder participar de una campaña. Precisamente esta resolución y los anexos y las nuevas incorporaciones que se realizaron últimamente hacen que se ponga un poquito más de blanco esta jornada que estamos llevando adelante. Nosotros como institución como institución cooperativa, tenemos nuestra responsabilidad no solo para con nuestros asociados que tienen un nivel técnico elevado, sino también para poder después asistir a los contadores de cada uno de nuestros asociados que en los momentos, no solamente de junio para lo que hace al registro de usuario de semilla para trigo, y en enero, que hace el registro de usuario de semillas para soja, nos demanda nuestra atención y nosotros poder brindarle también en forma coherente y real la asistencia que ellos necesitan. Bien. También de paso esto sirve para que nuevamente los productores que no han correspondido con la obligatoriedad de declarar el uso de la semilla o el origen de la semilla que se utiliza, tengan que realizarlo para evitar multas de cara al futuro. Exactamente, no solamente para estar al tanto de cómo se hace, sino también para evitar esos malos gustos, esa imposibilidad de poder liquidar la mercadería cuando tengan la mercadería para liquidar sin haber realizado previamente los controles, las inspecciones y las inscripciones. Así que para eso esta jornada y la idea nuestra es estar afianzando no solamente nuestros conocimientos, sino también permitir que las empresas de nuestra zona puedan llegar a tener esa capacitación a nivel técnico para que pueda servir como un derrame para los contadores y los propios productores que cada uno de ellos asiste. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Hora de hacer una breve pausa en Mundo Agro. En instantes tenemos más información para usted aquí en el programa Agropecuario.